patrono de Ispacas, el patrono que es el Cuyucuyo, pueden pasar a disfrutar lo que tiene Ispacas y conocer de a fondo. ¿Qué turismo tiene Ispacas Corazón? Pasen, por favor, gracias. Comunicación, pero no teléfono, no había nada, pero no. Para una asamblea llamaban de aquí. De acá, ¿no? Sí, ¿de acá hablaba? No había micrófono. Eso existía. Solo la garganta. La garganta nomás. Para los tres sitios. Vale. Para allá, para allá y para arriba. Lukmane, Ainane y para abajo. En quechua llamaban, pero no. Era una cuna. Es como el chasqui que habla. Bajar en, digamos, domingo. Baila. Domingo Pacha, a las 8. Bueno, no, domingo bien en quechua, ¿no? Pero la palabra, ¿en quechua te hablaba? Eso era. Y el otro que era comisario, ese es el que llamaba, ese es el que llamaba. El comisario. El comisario con su varita de cintas, ese es el que llamaba. Turistán siempre venían con algo, ¿no? De la ciudad, o sea, venían con un pancito diferente a la ciudad. El brindis oficial, por favor. Al estilo Ispacas Corazón. Gracias. Ispacas Yanakiwa Conde Suyo, salud. Exacto. Conde Suyos. Yanakiwa, Ispacas. Ahí Arequipa, ya, pues, está. Finalmente. Ahí está, Arequipa, Ispacas Corazón, tierra de nombre milenio, una de lindas mujeres, chica de doble manta y está montado en un burro. El burro está su cabeza ahí. Mira la cabeza. Ya este es su pasto, ya no se nota casi el pie. Ahí está su manta de la señora, de la Virgen. Este es el burro, burro, burro. Ahí está la cabecita del burro, está acá. ¿Su oreja es esto? Claro. Esta es la corona, la cabeza de la Virgen. Está montado en el burro, está. Está montado en el burro. A esta posición han visto también ahí mi hermana, dice, así como está en el burro, pero en media de ramas. Solo la ha visto de acá para arriba la cabeza y la cabeza del burro. Nos encontramos en Marcamala, es una ciudad antigua de Ispacas. Vamos a conocer todo el lugar majestuoso. Acompáñenos a visitar Marcamala. Vamos a Marcamala. Vamos, Acuchi, por ir eso, Marcamala, tarea, seramos un visitaros, un Acuchi. Tarikuni tunaikikita. Mana picha mañaru kunchinkarun gaimanta tunaune.
nos va a necesitar es ahí visa para horas, tona una hija. Por favor, ponte chico a encima. ¿Qué hay que estar sentía? Y ahí, gracias, apa mi cuna de ancuta al cuna. Sarita, también se dan en apa. Es el proceso de la molienda del ají, también el huiñapo. Cada lugar o cada cultura tenía su forma de elaborar sus alimentos. En este caso lo está haciendo en batán. En otras ocasiones la piedra tiene una hendidura y el que se le llama mortero. Y como en la primera demostración que hemos hecho, que sería la jona, para productos más en serie, en cantidad. Y esto es para productos en poca cantidad. Sí, actualmente utilizamos nuestro ají, que siempre nos molemos, que no es igual con la licuadora. El mejor comida que sale con el ají en el batán es lo mejor, es diferente. Porque la licuadora ya todo el mundo, profesionales en la licuadora, ni para los bebés sirve ni el jugo ni nada. En el batán así natural o picado las frutas también. Entonces lo primordial que está ahorita, por eso obligatorio para mejorar mi alimentación, la comida que yo quiero sacar mejor, es el agua del pujo y hacer su molido en batán. Gracias por visitar a la ciudadela de Marcamala, porque nosotros somos orgullosos de nuestra riqueza del Perú. Y ahora invito a las autoridades que vengan a hacer el acceso para recibir nuestros turismo de acá a nivel de Yanaquihua y Ispacas. Sería gracias. Causachu Marcamala. Causachu. Causacas. Causachu. Causachu.